check the mic and make sure it sound right, boys. Él es Lop. Bubacar es un amigo de Mali. Y yo soy prima. Vita es una chica de Iquereña. Él es Monce y viene de Marruecos, de Castillejo. Tiene 18 años. Ibrahim es de Senegal y vivía en el oeste, cerca del océano. Él se llama Abdou, tiene 20 años. Es de Castillejo, de Marruecos. Él se llama Teresa. Eres de Francia. Hoy nuestra invitada es Maxim, que nació en Ucrania, en pequeña pero muy bonita ciudad. Hoy es un día de entrevistas. Mi compi se llama Sidi, él viene de Senegal. Ella es Pelé, es de Boliviana. Boliviana, ¿De dónde eres, Giovanni? Hola, muchas gracias. Yo soy de Pereira, Colombia. Ella es Dunia. Ella es marroquí. Mita y mitad, ¿no? Sí. Tania, de Ucrania. Tiziana, también una chica de Ucrania. Y voy a contaros unas cosas sobre él. Él se gusta mucho el viaje, como para América Latina. Estuvo estudiando en la escuela obligatoria allí en Marruecos hasta los 12 años. Desde entonces, hasta los 19, ha estado trabajando en la venta ambulante. He venido aquí porque hay guerra en su país. He cambiado porque han habido unos problemas de violencia en mi país. Entonces he venido a buscar un mejor futuro a España, en especial a Granada. Me gusta mucho Granada. Yo pienso aquí fácil para hacer un futuro bueno o algo. Y por eso yo no quería vivir cerca de una planta atómica ocupada o planta atómica donde las cosas pueden ser muy, muy, muy peligrosas. Es muy difícil para la gente mayores dejar todo que ellos trabajan toda su vida, comprar casas, tierras, ¿sí? Para ellos es muy difícil y por eso... Quiero trabajar para ayudar a la familia. La cosa que echa de menos de su país es su madre, que no ha visto desde unos años, y porque había guerra en su país. Mi familia y mis amigos. Echo de menos de mi madre, sí. Tengo muchos sueños en lo laboral, es eso. Me gustaría trabajar en una empresa de transporte. En cuanto a mi familia, me gustaría que ellos vinieran para acá. Sí, sí, sueño mezclar lo social, social con el fútbol y con el baile. Baile, sí. Trabajar con los animales, con la gente, con el arte y escribir los libros o traducir los libros y los diarios de los ucranianos. Como barbero. Quiere ser barbero, sí. O sea, quiere trabajar y estudiar de barbero. Sí. Lo que le gusta más como actividad es el karate. Le gustaría aprender eso. Y también en un futuro le gustaría trabajar como conductor de camión o de coche. Eso es un sueño para él. Bueno, uno de sus sueños es estudiar arquitectura. Me gusta estudiar con matemática. Entonces yo quiero estar toda mi vida enfocada a trabajar con personas migrantes porque la mayoría de mi familia es migrante. En el futuro le gustaría ser policía o seguridad, pero dice que es muy difícil en España y que en España todo es muy difícil porque todo funciona mucho con papeles y con tarjetas y él no está acostumbrado a eso en Marruecos. ¿Qué trabajo te gusta? Me gustaría trabajar en un centro social. Y también él tenía muchas palomas y le gustan muchísimo las ovejas y las palomas. Le gusta mucho viajar. ¿Cómo se dice? Autopista, autostop. Desde Faro, en Portugal, hasta Chino. Fue muy divertido, pero estaba muy cansado. Albañil, construcción y pintura. Sí, pintura. España es diferente de Ucrania.
por la manera de pensar, de vivir, de trabajar, de descansar, totalmente diferente de Ucrania. Pero aquí difícil. Aquí en España muy difícil. No hay trabajo en Granada, solo en restaurante, camareros. Solo no hay en campo. Me gusta la cultura de España. Me ha gustado mucho vivir en España, su cultura, sus leyes, su sistema de salud, sus personas. Yo quiero vivir en mi país mejor, en el futuro, pero ahora no. Ahora quiero trabajar. Y uno de sus principales sueños es que algún día termine la guerra y poder ella y todos sus paisanos poder regresar a casa. Y también otras guerras en Sudán, en Libia, otros países también. El centro de Granada siempre está lleno de gente, mucho turista. ¿Y te gusta? Me gusta San Pedro de Granada. A mí me gusta más la tranquilidad. Sí, sí. Por eso me gusta más el Zaidín. Yo vivo en el Zaidín, pues tengo el centro al lado también. Bueno, naturaleza, no tengo tan lejos. Me gustan que la gente sonríe. Hay mucha gente de muchos países también y me gusta eso. Sí, Zaidín, Zaidín. Ya está. Ya está. ¿Cómo habla María? Que no estoy casada. No, él no estoy casado. Ah, encantado de conocerte. ¿Otra pregunta? Muy bien, muy bien. Muy bien. Okay, It sound right, boys.